Hola, amigos de la Tortulia. Este martes 30 de agosto, a las 19 horas, nos vamos a encontrar en Sinergia Design, Colonia 2235, en Montevideo, para grabar un podcast en vivo, tomarnos un café con ustedes y compartir un momento. La Tortulia Podcast, Cinéfilos, la gran familia Tortulia, nos juntamos ahí. Así que los esperamos este martes 30 de agosto, a las 19 horas, en Sinergia Design, para un café y un podcast. La joven Elena no sería disuadida. No fácilmente. A los 25 años ya había viajado por todo el mundo. Era de cuna de oro y esto le había permitido conocer y ver todo lo que había querido. Había recorrido muchos lugares de lo que era su Rusia natal, pero también había estado en Londres, en Georgia, Georgia de Eurasia, eh, Constantinopla, Egipto, Grecia, Quebec, Nueva Orleans, Texas, México. Había estado en los Andes, había estado en Ceilán y había estado en Bombay a los 25 años. Había escapado de un marido que era un importante vicegobernador, había salvado de un asesinato a un cantante de ópera, había tomado lecciones de piano con los mejores virtuosos como por ejemplo Clara Schumann y también había sobrevivido un naufragio en el Cabo de Buena Esperanza y también había sido concertista de la Royal Philharmonic Society, ¿por qué? ¿Por qué no? Todo eso y mucho más. Sin embargo, había una cosa que se le negaba, una y otra vez. Que era la entrada del Tíbet. En este siglo XIX, año 1856, Tíbet estaba cerrado para los europeos por razones obvias. Básicamente, en esa época los europeos colonizaban donde sea que entraran, así que me parece súper razonable que estuviera cerrado. Este, así que europeo que entraba, er, europeo que era expulsado por los locales, si no moría antes de frío, si no era asesinado antes por algún local o si no se perdía siempre para nunca más volver. Esas eran todas las opciones que tenía un europeo que quería entrar a Tíbet. Las entradas, por lo tanto, eran en secreto y eran, por tanto, por lugares de travesía muy compleja. No eran por rutas convencionales, eran por lugares de travesía compleja, de difícil progreso y llenas de riesgo y de peligro. Tendrían que ir entre las montañas, imagino. Muy peligroso. Y en esta situación en la cual se encontraba Elena, tratando de llegar al Tíbet, acompañada solo por un chamán tártaro. El problema era que en ese momento estaban totalmente perdidos. Hambrientos y cansados, logran llegar a una aldea de tártaros, pero de poca ayuda, porque es lo mismo que yo me pierda y termine en un pueblo de uruguayos en el medio del chaco. Ustedes me dirán, ah, el chamán era tártaro, los, los del pueblo eran tártaros, le fue bárbaro. No, si yo me pierdo en el medio del chaco y encuentro un pueblo uruguayo, me van a ayudar, pero no me van a pagar el ticket de avión por ir a Europa para que me vuelva de nuevo a Montevideo, eso no va a pasar. Así que la situación parecía totalmente desesperada. Pero no estaba todo perdido, porque el mundo en el cual Elena entraba era un mundo de magia y de posibilidades que la mente humana no puede comprender. Entonces el chamán clavó una estaca fuera de la carpa y puso la cabeza de una cabra encima de la estaca. Y después... Se sacó una piedra que llevaba con propósito misterioso debajo del sobaco izquierdo y se la metió en la boca. Y así entró en un trance. El chamán se puso rígido a la vez que una voz misteriosa salió del suelo y preguntó algo. ¿Qué es lo que quieren estos viajeros? Y Elena rápidamente comprendió que el chamán había hecho una proyección astral con la cual ella se estaba comunicando. Y entonces Elena le dijo, que, le dijo a la proyección astral que volara rápidamente hasta Lhasa, donde podía pedir ayuda a un mercante local que ella conocía. Y así la proyección astral fue. Esperaron unas pocas horas y entonces unos jinetes enviados por el mercante que conocía a Elena los rescataron. Estaban salvados. Pero Elena no había podido llegar al Tíbet. Y este era su segundo intento. Pero no se preocupen, en el tercero va a llegar y va a ser 11 años después, porque esta vez va a ser guiada, no por un llamantártaro, tártaro, sino por algo mucho mejor. Va a llegar guiada por un maestro. Esto es el cine más negro. Amigos, otra noche, otra noche. Diego ya hizo la introducción de lo que puede ser 11 años en el Tíbet, viaje de planes astrales o una señora con poderes místicos. O ¿Cómo? el Doctor Strange. O el primer Doctor Strange. El primer Doctor Strange, sí, seguro que sí. Este, continúa, continúa. Sí. Conmigo también están atrás de los controles Alexis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alexis? El genio de Radio Camacua, el que nos hace salir con esta calidad espectacular de audio y video para la gente que nos sigue en YouTube. Gracias, Alexis, por todo lo que haces. No, por favor, ustedes. Y estoy chasqueando los dedos de emoción con los dedos de los pies, por supuesto. Ah, como la, ah, la o sea, hermanas Fox, sí. claro. ¿Tenemos el, la hoja con los cositortos, Alexis? Te, 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 trae, te, te, te prisamos la ojo con los cositos para que anotes después, porque tenemos que, tenemos que después evaluar. Porque estamos en, estamos, seguimos con nuestra saga de chanta del siglo XIX y hoy tenemos otro chanta del cual vamos a hablar y vamos a eh, final evaluarlo con cositos Algo muy importante, porque nos pasó que alguien nos dejó un comentario en YouTube. Nos dijeron diciendo: ¿Cómo puede ser que estén hablando de misterio? hablando de las hermanas Fox. Ustedes dijeron que nunca iban a hablar de misterio que el misterio era una porquería. Se están desdiciendo no amigo este, justamente lo que estamos haciendo es desenmascarando este. es todo el cine más negro son esos estamos, casos, desenmascarando, ¿no? estamos desenmascarando estamos desenmascarando qué claro, tan claro. qué tan malo puedes ser, este, ser humano y por eso decimos chantas del siglo XIX una sala donde hablamos de las personas más deshonestas del siglo XIX y hoy le toca a Elena Petrovna Blavatsky conocida como Madame Blavatsky de la cual calculo que habrás escuchado hablar Solo no como nombre estén. como Madame Blavatsky es como una de esas cosas que te tiran en algún momento que no sé en algún episodio de Casa Fantasmas claro son esos personajes animado. que era ¿no? una estatura casi mítica sí es verdad es verdad pero bueno hoy hablaremos de, de, de Madame Blavatsky así que como veníamos diciendo otra noche otro caso este, si las Fox parieron el espiritismo esta señora lo que hizo fue multiplicarlo por mil y gracias a ella no solo tenemos este New Age energía, registros akashicos y este, también esto, que lo vamos a, este documento que lo vamos a analizar más, más adelante, el, este, el documento del astrólogo evidente que claramente es hija también de todo esto, sino que también tenemos cosas más mainstream que nos aportó Madame Blavatsky como por ejemplo el budismo. Fue la que arrimó al, al budismo, el, el budismo occidente. ¿no? Entonces también ve, veamos a las personas con todas sus luces y sus sombras. ¿no? Nos trajo este, estas cosas, nos trajo esto, pero también nos trajo el budismo, por ejemplo. Según Gary Latchman, que es biógrafo de ella y también es bajista de Blondie porque porque no ser bajista de Blondie y ser biógrafo de Madame Blavatsky todo el ocultismo y el esoterismo occidental se pueden rastrear hacia ella hacia Madame Blavatsky y bueno, eh, no sé si querés algún comentario, Seba, si no, te empiezo a contar la vida. No, semana. me gusta mucho porque es el origen de cosas que damos como capaz entendidas, como el espiritismo. Ah, nos juntamos, la copa mm. se mueve. Si... No, mira, esto tiene un origen claro. La Semana Fox. Porque no fue hace tanto tiempo. Claro. Fue hace, fue hace siglos, pero no fue hace tanto tiempo. Y Madame este, Lavaski también es algo como parecido, porque. Claramente sabían del budismo eh, del Occidente. Lo conté como claro, sabíamos del suroastrianismo, del islam. O pero de... es interesante, ella va a ser la primera persona en convertirse al budismo de Occidente. Para, por ejemplo. ¿Ves? Ahí yo te digo, es como la primera persona que te vas a enterar, que va a traer mm. las cosas. Yo no sé si es así, yo no sé si no hubo mercaderes, bueno, que se un pasaran mercader, a algún un dimo mercader en India, que vivía a lo largo de 500 mil sí, Un mercader. Sí. Yo lo que veo es que va a traer esa cosa que ahora vemos, bueno, como en, en eso que mostraste, es que fue por, un folleto. Por, por eso lo un tenemos acá. Que, que yo, Vamos a contar, este es un folleto que le dejaron a Alexis, que es un anuncio de un astróloga evidente, lo vamos a leer más adelante. Este, pero, pero, ¿por qué me pareció relevante? Porque Alexis lo trajo como broma, y lo vamos a leer como broma, pero me pareció relevante porque esto es hijo de Madame Blavatsky ustedes, ustedes lo van a ver van a ver cuando yo lo cuente esto es hijo de Madame Blavatsky si Madame claro. Blavatsky esto no llega a nuestras manos entonces por claro, eso me pareció relevante por mm. eso era, era lo que yo quería traer era como bueno que lo trae al, a, a lo mainstream a lo popular claramente eh, si buscabas en la enciclopedia de esa época buscabas shintoísmo o budismo aparecía y se conocía y estaban todas las características teológicas mm. pero esto lo baja de la teología o de la religión y lo, a, lo lo, a, a lo práctico, te dice: No, mira, podés hacer este, viajes astrales o podés mm. hacer otras cosas. Mm. Bueno, eh, el principio de la vida de Madame Blavatsky fue tan inquieto como les mencionaba. Este, fue así: era nieta de una princesa y era hija de un coronel. Este, por lo tanto, venía dentro de, de buena cuna dentro de lo que era el Imperio Ruso, pero esto no le alcanzaba, así que hizo todos esos viajes que les conté. Ella tenía hambre de más. Tenía este, el deseo de conocer secretos, de la trascendencia, de trascender a la condición humana, de correr el velo de la realidad y ver qué había detrás de eso. De niña va a ser descrita como una contadora de historias impactantes. Una habilidad que va a usar toda su vida, como vamos a ver, y bueno, como muchos otros de los chantas del siglo XIX. Por ese motivo, es que como ella era una contadora de historias impactantes, es que, dicen sus biógrafos, todos los viajes y sus historias de trascendencia están en duda. Todos estos viajes que le conté, que había salvado a un cantante de ópera de un asesinato, que había tocado con la filarmónica no sé qué, está todo en duda. Está. Los biógrafos dicen, esto puede ser todo mentira. Ya arrancamos así. Este, porque, ¿quién es la única fuente que cuenta todo esto? Es ella, no hay otros documentos que respalden. Y su biografía es muy difícil de descifrar a propósito, porque ella cuando cuente su vida se va a mentir, se va a contradecir nunca va a ser consistente con lo que ella cuenta de ella misma y, y dicen, los, los, los que hablan de ella dicen que es a propósito porque ella lo que quiere es encapotarse en el misterio que nadie sepa nada sobre ella realmente entonces por eso un día va a decir que va a salvar un cantante de ópera en asesinato y otro día va a decir otra cosa este, y es lógico que quiera que su figura esté difuminada en el misterio, porque ella es una de los chantas del siglo XIX y este, es lo que hacen, este tipo de personajes pero bueno ya les conté el principio de la vida en la intro. Imagínense que en 1867 va a llegar finalmente a Tíbet guiada por un maestro, como les decía, a los, a los 36 años. ¿Y quién es el maestro que la va a llevar al Tíbet? Bueno, ella cuenta que cuando era niña, en sueños, se le aparecía un misterioso hindú que le hablaba y le decía que ella tenía un gran destino por delante. Y este maestro que se le aparecía, en, este hindú que se le aparecía en sueños, le dijo. Tengo una importante misión para vos, pero tenés que estar preparada para esa misión. Y para eso tenés que entrenar. Y para entrenar para la misión, tenés que llegar al Tíbet y pasar tres años ahí aprendiendo los secretos del Tíbet. Y por eso yo intentaba llegar una y otra vez al Tíbet, porque tenía esta visión de este maestro que le había dicho que tenía que llegar al Tíbet. Este maestro solo se le aparecía en sueños, pero ese año, ese, ese año que llegó a Tíbet en 1867, se le apareció de cuerpo presente en Constantinopla, que era donde estaba, y le dijo, "Yo te voy a llevar a lo más profundo del Tíbet." Claro, o sé sea, que se dio cuenta que era un inútil y que no podía llegar por claro, sí mismo. Claro, no estaba llegando por tu cuenta. No, claro, este entonces, bueno, te voy a llevar de la mano. voy a me dejar estuve de Estuve contactando contigo hace 10 años por los sueños y veo claro, que no puedes hacer veo que las cosas no puedes concretarlo, entonces te voy a llevar yo. Este maestro se llamaba Maestro Moria y era representante de un gran grupo de maestros con poderes más allá de la comprensión humana. Y estos maestros habían elegido a Madame Blavatsky para llevar su mensaje a todo el mundo. No, o sea, no, hubiera elegido otro y voy a llegar al Tíbet. Eh, no, yo ya digo todo esto y yo ya empiezo a decir, empiezo a respirar hondo, ¿no? Es la historia de... De Luke sí, Skywalker? El doctor, sí. El doctor Strange, sí. Doctor la de historia Strange, strange sí. El Doctor, de doctor de Strange. El doctor de doctor de Strange. Bueno, tenés una misión, se te presenta un mentor, tenés claro. que ir en busca de la aventura, dejar claro. tu tierra, dejar la en tierra Rusia anterior. la tierra anterior, por eso. Primero vas te a te intentar vas, una vez, te vas, vas a, fallar, a fracasar, claro, vas a ir de otra exacto. vez. Después, cuando encuentres el mentor, lo vas a poder hacer. Exacto. Bueno, este. Entonces, el maestro Moria la lleva al Tíbet y la presenta a otro maestro. Pues claro. Y maestros, vas a ver, yo lo tengo más adelante en realidad, pero estos maestros son como los caballeros de dorados de caballero del zodíaco. Viste, son claro, ocho, están ahí. están ahí y son ocho y tienen toda su personalidad y sus características, ¿no? Este, entonces la lleva a Tibet y le presenta otro maestro, el maestro Kutjumi. ¿Y qué otros maestros hay? Te voy a contar los maestros porque son tan coloridos, vamos a contarlos todos. Está, por ejemplo, Sanat Kumara. Señor de la humanidad, habitante de la ciudad de Shambhala, que Shambhala, no sé si sabés, está en un plano etéreo arriba del desierto de Gobi, y que está en un plano etéreo que sí que no puedes entrar así nomás porque no se ve, está como flotante ahí entre las realidades. Ese es Sanat Kumara. También tenemos, por ejemplo, a Manu, el señor Himalaya. También tenemos al Conde de Saint Germain, a Pablo el Veneciano, que es el maestro del tercer rayo. Al misterioso egipcio son Serapis muy... Bey, maestro del cuarto rayo. Que son mucho mejor que los Eternas. Son mejores <laughs> que los Eternas. Estos maestros son mejores que los, son eternas. Mejor que los eternas. Yo que te era... lo vendí. El conde de San Germán, Pablo el Veneciano, maestro del tercer rayo. Y Serapis Bay, el claro, misterioso se egipcio. que. Claro, porque no me quisieron traer a Gilgamesh. Es un chino, hay gorro. Decía, no te caes, Gilgamesh. Pero este egipcio, el, el maestro de, del cuarto rayo. ¿Cuarto rayo? A nada de Mario Olivero Troise. Esto es re Mario Olivero Troise, obviamente que es re Mario Libero Troise. La llama violeta. Aparece en cualquier momento la llama violeta. Bueno, pará. Entonces estábamos en Serapis Bay, el misterioso egipcio Serapis Bay. El misterioso egipcio, yo me lo imagino ahí entre las sombras, tomando un café con unos lentes negros, ¿viste? Que no sabes quién es. Y por supuesto, Jesús. Jesús es uno de los maestros, como no podía ser de otra forma. Pero, ¿eso era gente que ahora estaba viva? Eh, sí, ¿sí? algunos sí, algunos están como trascendidos, no está muy claro. ¿O era Jesús? Este, no, este Jesús es el Jesús. Jesús. Jesús, Jesús. No, no es Jesús un mexicano que no, tenía no, el poder no, de los. Jesús. No, pero capaz tomaba el chipotle no, y de no, mágico y volaba. No, Jesús, Jesús, Jesús. Ese, ese es Jesús. Eh. Este, pero en este punto, ella a los únicos que conoce es al maestro Moria y a Kuthumi. Es a los dos que conoce. Este, y acá pasa estos años que habíamos hecho entrenando con ellos, donde va a aprender clarividencia, clara audiencia, telepatía, la habilidad de hacer aparecer y desaparecer objetos a voluntad. La cara de Alexi cuando yo digo no, esto man". es genial. A proyectar el cuerpo astral. De robar. ¿no? ¿no? No, no. Desaparecer y desaparecer objetos, de... <laughs> ah, ¿no hago desaparecer billeteras. <risa> <risa> Va a aprender a robar la plata. Claro, obviamente. Es lo que estoy diciendo. Esto, esto para mí, a mí me resulta muy obvio. Pero bueno, si alguien hay que decírselo explícitamente, señor, señora, la clarividencia, la clarividencia, la telepatía. Entonces no existe. O sea, no existe. Bueno, hay que ver en la época. Está inventando, esta señora está inventando. Yo te digo, ese curso, por lo menos, los este maestros curso, te llevan este y te curso. enseñan cosas útiles. Estos cursos parecen considerablemente más útiles útiles que a mí siempre me encantó eso. Me gustaría un día hacer uno de esos este, escapadas de meditación, no sé qué, pero no te enseñan nada de eso. Pagás un montón de guita y te tienen comiendo arroz y agua una semana, claro. Sí. Y lo qué haces, no te descubriste a vos mismo. Claro, busca, a mí mismo no, no, y ver no, si vas a hacer, por ejemplo, una búsqueda de visión que te tienen sin comer toda la semana y no te dan nada. Es baratísimo hacer una búsqueda de visión. Te, voy, mm. vamos de camping una semana y no te doy nada de comer. Chau. En toda la semana. No, yo, yo busqué, no, pero si hago, hago acá ayahuasca, que me parece que viajas mucho más rápido. ¿Qué? Estoy seguro que con la ayahuasca no, no me tiene que. No, la búsqueda de visión tenés que, para empezar a viajar, tenés que estar una semana sin comer nada. La ayahuasca al toque. No, la ayahuasca es al toque, sí. Un fin de semana bueno, acá en Marindia, parece que te sacan con ayahuasca, te hacen un viaje astral, vayan balaba, va todos todo el lugar Conoces al maestro, con maestro. Con, Conoces al maestro del cuarto rayo, el quinto todo, el a todo, Bay, el misterioso será Lo conoces todo. Este, Capaz Pablo que está viajando mal y estás ¿Qué? en una estación Yo, de aparte, servicio. Te nombro pero... estos personajes y es todo tan del zodiaco zodíaco. Porque ¿Quién mm -hmm. mierda es Pablo el Veneciano? Yo te digo Yaca de Virgo. ¿Quién es Yaca de Virgo? Y bueno, el caballero dorado de Virgo. ¿Quién es Pablo el Veneciano? No sé, a mí me gusta porque es nombre y lugar de origen. Sí, de sí. algo muy de. Sí, sí. Bueno, este. Bueno, entonces va a entrenar con los maestros. ¿Qué va a aprender? Clarividencia, evidencia, telepatía, la habilidad de hacer aparecer y desaparecer objetos. Va a aprender a proyectar el cuerpo astral. Va a aprender a proyectar ese el cuerpo astral. El, el bueno. cuerpo astral lo va a lanzar así, chuu, y va a volar el cuerpo astral. Va a aprender magia. Va a aprender un, un antiguo idioma. El idioma con el cual la verdad secreta está escrita. Este idioma se llama censar. Va a aprender ese idioma. Y con el censar pudo estudiar los antiguos textos prohibidos de los monasterios de Tíbet, que están escritos en censar. Aunque a Clara no le dejaron entrar al monasterio, ella Clara, pero no me Bueno, entrar. pero si tiene clarividencia ya puede leer de lejos. Claro, y yo, claro, vio. vos me poco a aprender clarividencia, después por eso la clarividencia Es la carrera, claro, entonces puedes oír de lejos. Después tenés el coso de mover los objetos con la mente, después viene la proyección, que es claro. la acumulación claro. de todos esos. Y después el censar. te enseñan a hablar censar. Ah, no, pero el sensor es el primero. El, yo, bueno. yo veo el censar, ¿sabes qué? Como cuando leen a Buda y te dicen, no, porque él lo escribió en Zipalki. <laughs> sí, no. no es Zipalki. No es Sánscrito. Sí, no, pero sánscrito no, porque sánscrito sí, es sí, como el que viene después. Pero tienen otro, que mm. comparten el nepalés y el sánscrito. Entonces dicen, no, esta palabra es una traducción. Entonces, si vos supieras a hablar el idioma original, entenderías el texto mejor porque se pierde en la, tra en la traducción. Claro. Y son esos que te aprenden, no sé, arameo para no. leer la Biblia, bueno, es, es como un conocimiento medio prohibido. No entonces, este... ¿y Palki cuál es el idioma no, no que sé. habló el Buda? Bueno, bueno entonces, entonces no le dejaron entrar. Aclaro que no le dejaron entrar, la ningunearon, la machirulearon, no le dejaron entrar. Pero leyendo el libro, pudo aprender la verdad que ellos no quieren que tú sepas. Y esta verdad, ella la sacó de un texto prohibido que leyó que tiene nombre, y ella ahí fue que aprendió la verdad, y el libro del cual sacó la verdad se llama el libro de Dzian. Leyendo el libro de Dzian, ella aprendió toda la verdad que tenía que revelarle ella al mundo, y esa era la misión de los maestros. Alexis, ¿cómo venís con esta historia? Yo, Alexis, te veo, estás haciendo cabriolas en el aire con toda esta historia. No, te no ya en el, en, eso es lo mismo. Chanta, le faltó leer el aura. Fue, la, pri, me... fue, la, fue la primera. No. Vos decís lo mismo, Chanta. Fue la primera. La primera, Mario Olivero Troise. Fue la primera. Y inventó chau, todo. Que empezó con esto. Fue la primera que empezó con esto, con todas estas cosas. Con la llama violeta y los rayos. La primera. Bueno. Yo quiero decir una cosa. Es pali el idioma de Pal. Buda, no Sipalki. Sipalki eh, es, es un arte marcial. Es un arte marcial de con palos. Bueno, eh, en esta época, ella volvió con todo. Todo esto, nadie dudó de esto, no, nadie dijo, no, normal, tío. es posible, capaz que en el Tíbet nadie fue, ¿Sí? todo esto puede ser. estamos pues un lugar fantástico, nadie entró. Entonces, fascinada con el espiritismo, fascinada, claro, eso, por eso dice, la historia es re Doctor Strange, porque Doctor Strange ya era la ciudad esa perdida, que no sé cómo se llama, Shambhala, no sé cómo se llama, no me acuerdo, y ahí entrena de los maestros, y aprende todas estas cosas, y aprende todo este mundo que no es visible para los mortales. Por eso digo que es igual a Doctor Strange, para mí esto es, es Doctor Strange. Este. Pero claro, ella entiende y ¿en qué época vive? Vive en la época del espiritismo. Lo habíamos visto en la época de las hermanas Fox. Entonces está fascinada con el espiritismo y entonces viaja en 1873 a Nueva York para investigar a ver qué pasa con el espiritismo. Ella está convencida de que el espiritismo es real, pero ella dice que es la superficie de una verdad más grande. Ella no cree que sean los muertos telegrafiando con el telégrafo celestial. Ella lo que cree es que esta es la prueba de que la verdad de los maestros y el libro de Decian Quiere salir a la luz y ella es la que va a correr el velo. Ella es la que va a correr el velo y le va a mostrar la verdad al mundo. Influenciada por todo este ambiente que ella encuentra en Nueva York en 1875 y por los mensajes de los maestros que le dicen que tiene que hacer y estar a su gran misión, va a fundar la Sociedad Teosófica, una organización espiritual que va a persistir hasta el día de hoy. Y la teosofía, a mí me parece que es medio el peronismo de las religiones, porque es como. es todas las religiones juntas. ¿sí? Claro, o sea, te lo dice el nombre. Te teosofía, no. claro. Este, la propia Blavatsky decía que no era una religión, la teosofía, y va a ser que tiene componentes de Vedanta, budismo, Kabbalah y sufismo. Es todo. ¿tá? Agarró una coctelera, metió todo y chao. Tomás café este... como los sufistas, empezás a dar vuelta y tirar números al azar y viajás. Sí, eh, todo junto. Eh, todo junto. Este... Y claro, ¿qué es lo que quieren hacer en la teosofía? Quieren huir el este y el oeste. ¿No? La, los dos lados, de, los dos hemisferios del mundo, subrayando que el, fin de se, que el fin de semana. ¿Por qué dije el fin de semana? Que el ser humano es todo uno. En fin, en pocas palabras, lo que hace es inventar una religión con la ventaja enorme de que es una religión mal viable, adaptable y que va a encajar con el espíritu ocultista que se vivía en Occidente en ese momento. Porque piensen, ¿el espíritu ocultista por qué se vive? Por la semana Fox. Está todo el mundo con el tema del ocultismo y ella va a venir y va a tratar de explicar todo esto, de ponerle un poco de ciencia, entre comillas, a todo esto. Este, pseudociencia sería más apropiado como para hacerlo aterrizar. Ella dice: la teosofía no es una religión, se llama teosofía. ¿no? Entonces, es como que está todo eso de esto no es ciencia, es religión. Y me encantaría ver que tuviera algún comentario hacia esto, porque esto, esto, esto se ve muchas veces, este tipo de anuncios que dicen: esto no es religión, dice, como aclarando, sí. esto funciona, no es un invento. Este, sin embargo, a pesar de tener miembros notables como Thomas Edison entre sus filas, eh, la teosofía no va a explotar. No va a explotar, no va a ser un gran boom, no va, no va a andar muy bien. No funciona. No hasta que Madame Blavatsky y su socio, que es el coronel Olcott, que era coronel de verdad. Ah, este era coronel de verdad. Era coronel de verdad? Este de mentira. Me parece todos muy bien. Todos los interesante. coroneles. No, este coronel era de verdad. Me parece muy interesante porque todos los coroneles de esta época ya, son de ya, mentira ya Chachachá un un cositorto porque sí. esta vez tienen títulos de verdad. Este, este, um, coronel, es de verdad. Es la, este coronel es de verdad. Este coronel es de verdad. Blavatsky y su socio, que es el coronel Olcott, este, hasta que, no hasta que viajen a India. Cuando viajen a India es que va a despegar de verdad la teosofía. ¿Y por qué? Bueno, ya lo vamos a ver. Blavatsky, cuando llega a, a la India, tiene ya 48 años, en 1879. Mal que bien, los años pasan. Y habían contactado con una organización que estaba en India que se llamaba Arya Samaj, que según ellos tenía objetivos similares. Y se unieron a la Arya Samaj. ¿Y por qué esto va a generar una explosión en India? Por básicamente uno o dos factores eh, que los voy a describir. Pero es que India es un lugar perfecto para que florezcan las ideas de ellos porque ellos son filo orientalistas ¿tá? o sea ellos vienen desde occidente con un gusto por todo lo oriental que es algo que no pasaba no es dice, claro. ella, dice yo, yo, yo viajé a este yo viajé a tíbet yo tengo una religión que tiene características de vedanta y de budismo ¿no? entonces eso para india es novedoso este, pero no solo eso, sino que además van a ser los primeros en convertirse al budismo, los primeros occidentales en convertirse al budismo, como lo decíamos al principio, que Sebastián tiene mucha razón, es medio no falsable, o sea, capaz que un mercader perdido del año 1000 se convirtió también, nadie lo sabe. ¿Y qué es lo que pasa? India está en un contexto donde empieza a generarse un movimiento independentista, donde tiene que empezar a generarse una identidad propia de ser indio, y de repente caen dos occidentales, que es la clase dominante. Que igual es complicado, porque, porque... Uno es ruso y es mujer, y el, es el otro tema. es un coronel. No, no cayeron ingleses. El coronel, este. el coronel todavía, pero, lo, pero el tema de Madame Black es complicado porque ella es rusa y en ese momento Rusia e Inglaterra están trancadas en el famoso gran juego, que es como esa rivalidad por repartirse esos territorios de oriente. Este, y eran enemigos, eran países enemigos. Pero es, pero es eso. Spoiler a leer los dos van a perder en Afganistán. Los dos van a perder en Afganistán. <laughs> Llegan hasta ahí. Ese es el juego. Es, de los... es, es, eso está el lugar de ella Pero muy importante son occidentales que validan todas las creencias de India. El discurso en India era, no, lo de ustedes es una mugre, la aposta es el cristianismo. Y todas las creencias de ustedes son de país atrasado y de gente atrasada. Eso es lo que les decían los ingleses. Pero acá llegan estos dos que les dicen, no, 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 vos no sos atrasado. Vos tenés creencias que están buenísimas. Entonces el mensaje de ellos tracciona muchísimo. Y tracciona en un contexto donde se quiere generar un movimiento independentista que va a terminar floreciendo en unos años después. Este, no tantos años después. Así que, ¿Sí? o, sea, o sea, Gandhi va a conocer a Mahabharatsky. ¿Mm? Y de hecho, Mahatma es el nombre que le van a dar a los grandes maestros. Esos maestros como Kutjumi, Moria, esos... Ah, y sumaron a Gandhi. Jesús no, y Gandhi no, están no, en el mismo... No. a Gandhi, lo, lo, a Gandhi lo, lo retconearon, digamos. Gandhi no es uno de los grandes maestros, pero le pusieron el mismo título. Ellos van a, poder, Ay, van a pues llamar a esos maestros Mahatmas y después le, la gente le va a poner ese como Black Panther como Black Panther claro exacto Gandhi no era maestro del quinto rayo y no volaba y tiraba rayos y eso está pero le pusieron el título este entonces todo esto tiene sentido tiene sentido que explote en India por estas razones hay un hambre de tener identidad propia y estos occidentales que era la clase dominante los validan entonces dice lo mío no será tan mugre si estos tipos me dicen que esto está bien eh, y va a explotar muy rápido. En diciembre de ese año, del 79, cuando llegan a India, van a contactar con un tal Alfred Percy Sinnett que es el editor de The eh, Pioneer, que es un importante diario que sale en India hasta el día de hoy. Ah. Sigue existiendo ese diario. Este, entonces, se hacen amigos de un tipo que es dueño de un órgano de prensa extremadamente importante. Y eso es una puerta muy grande para hacerte famoso. Imagínate que fueras amigo de Jeff Bezos, que es dueño del Washington Post. no Imagínate. Uh -huh. ¿No? Imagínate si la tortura fuera amiga de Jeff Bezos. Dale, estaría muy bárbaro. Bueno. Este, um... ¿Sabes que si fuera amigo de Jeff Bezos, para lo menos que usaría mi palanca, sería para promocionar el podcast en eh, el Washington Post? En eh, el Washington Post. Bueno... bueno. Bueno, este, este, este Cinet era un... Que como, a todos los engancha con lo mismo, con ser la versión 2.0 del espiritualismo. Cinet era espiritista, creía en todo el tema de, 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 de hacer las salas sesiones y agarrarse las manos y eso. Y viene esta mujer y le dice, esto es solo a la superficie, hay mucho más atrás de esto. Entonces, a través de visitas a la casa de Cinet, lo va a convertir totalmente a su causa. Y este tipo va a ser el embajador número uno de Blavatsky. Va a difundir su obra por todos lados a través del diario y a través de los de, de libros que va a terminar sacando con el tiempo. Y bueno, ¿cómo lo va a convertir a Sinet, a su, a su causa? Este, bueno, lo que va a hacer Madame Blavatsky para fascinarlo es hacer una serie de milagros delante de él para que vea que ella tiene poderes. Este, y yo más que milagros digo, este, eran trucos de magia. Eh, ahora te, te voy a contar un par. Este, y de esta forma, eh, bueno, Blavatsky al hacer sus poderes decía, este es el poder que me dieron los maestros, todo esto es de verdad. Entonces, por ejemplo, ¿qué hizo? Fueron un picnic. Y en el picnic, los sirvientes, que habían. Claro, un picnic en la época era complicado, yo pensaba. Parece que te, tenían que llevar toda la vajilla para comer en cajas, ¿no? Porque, claro, eran claro. 20 personas de picnic, imagínate, tenías que ir con un séquito. Entonces los sirvientes se equivocaron al poner la vajilla, y faltaba, cuando sacaron todo, faltaba una taza y un plato para uno de los asistentes. No había taza y plato. Entonces empecé a decir, ¿qué hacemos? Bueno, compartimos, yo qué sé, compartimos mm. la taza, compartimos, hasta que alguien dice, no, ¿para qué vamos a compartir si está acá? Ah, Blavatsky, que haga parecer una taza y un plato. Qué momento. Este, que use sus poderes y que resuelva el problema. Y Madame Blavatsky dijo: No, 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 no. Es una trivialización de los poderes. No se puede, no se puede hacer. No podemos usar tales poderes para cosas tan importantes. Dice: Dale, dale, que mirá acá. De, 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 de acá te hay uno con tuberculosis. Carlos, está sin, sí, vale, Pero, ¿quién comparte con ¿quién Carlos? ¿Quién comparte con Carlos? Claro. Que tiene tuberculosis. Que tiene tuberculosis. Y bueno, entonces Madame Blavatsky va, si el pueblo me lo pide, ¿no? después de que le insistieron un poco, se hizo la cosa, algo que es básico para este tipo de situaciones. Este... Y entonces lo que dijo fue, se concentró y señaló un lugar en el suelo. Dijo, caben ahí. Y cavaron. ¿Y qué salió? Un vaso y un plato. Una taza y un plato del mismo juego de vajilla. Los que estaban faltando. Que no había así otra. <laughs> no va que justo había una taza y un. No me vas a creer. No me vas a creer. Pero pasó más, más cosas en esto. Este, le pidieron más milagros a Madame Blavatsky Madame Sí, Blavatsky... porque ahora ya está. Madame se no. quejó, dice: por eso es que no hay que hacer milagros. Porque está, la gente está muy bien. Pide más y más. Y entonces, claro. él, un mayor, que era parte del entourage, dijo: me convierto ya mismo a la teosofía si me haces una demostración más. Y me dice: ¿Te convertiste a la teosofía con diploma y todo? Sí, con diploma y todo. Se concentró. Y le apareció el esplenda. Buscá. <laughs> no, dijo: dijo tapá como le apareció esplenda en el se café. Se concentró. ¡Bum! Dijo: Buscá en, en ese arbusto y buscaban el arbusto, y que había un diploma de unirse a la teosofía, de, de aceptación de la teosofía. Ya ¡Muy bueno pero... <laughs> Alexis se está cagando de risa. Muy buen preparado, muy buena muy preparación. Muy bien preparado, mamá Blavatsky, muy bien preparado, la verdad. Este... Y bueno, esto fue lo que hizo para, para, para. Este era el tipo de cosas que hacía para convencer. Un 10 en puesta en escena. Un 10 en puesta en escena. 10 en puesta en escena. Sí, fantástico la puesta en escena. Porque este... mi, 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 mi milagro suele hace una, porque el café, próbalo. ¿eh? Le pusiste ah, prenda a ah, vos, ¿no? ¿Y ah, quién la puso esplenda? Ah, prenda? Ah, bueno, ah, leche de almendra, es de la cara. Es de la porque cara. Porque tengo poderes, pum, <laughs> a ofrecer leche de la buena. Bueno, eh, después dudaron, después dudaron de si era verdad el milagro o no. Porque cuando volvieron al lugar donde habían salido, no eran el plato y la taza que faltaban, porque estaban en el juego de vajilla. Eran otros plato y taza que eran igualitos. Ah, no, entonces, pero yo puedo decirle a Entonces, obvio. dice, no era el mismo, no fue que lo teletransportaste. No, y claro. ¿Qué pasó acá? ¿No? Entonces, ahí fue que le pidieron otro milagro y me hablaste Dijo, el problema con los milagros es que la gente me los pide todo el tiempo, y ya. Váyanse, vá. Va a ser más milagros, igual, va a ser. Eh, en esquemas similares, ¿no? Va, va a ser. Hay un par de anécdotas con un broche que le van a decir, ay, extraño un broche. No, no, no traje el cuento del broche porque es igual al otro, pero le decís cosas como, ay, quisiera tener un broche que yo tenía cuando era chiquita y Madame Blasi se concentraba, decía, abría ese almohadón y abría el almohadón y estaba el broche adentro. ¿tá? Ese tipo de cosas, hay dos o tres cuentos de eso, son todos iguales, no me interesan, son todos iguales, son todos igual de mágico. Pero lo importante es que. Lo que va a empezar a hacer Madame que es la aparición de cartas, que se va a hacer como el, el, su gran este, obra y su gran milagro en este momento. Ahora parece tan viejo. Yo te, iba a decir, yo te iba a hacer ese comentario. Uy, hizo aparecer un broche. Uy, pero ese es como el truco de abrir la billetera. Ese es tu billete o esa es tu carta. La sí, carta que sí, elegiste. Y claro, si nunca lo hiciste, si nunca lo vistes, claro, es impactante. Después va a ser impactante. Después va a estar totalmente trivializado porque me imagino que 30, 40 años después van a aparecer todos los magos haciendo show de magia y te van a hacer aparecer las cartas en todos lados. Sí, después sí, viene, sí, después sí. va a venir Houdini y va a decir, no, esto es muy básico, me voy a atar con una bueno, cadena. Porque... El tema, de, el tema de, del broche, por ejemplo, era un poco más complicado porque ese broche era un broche que por ejemplo que la persona no me acuerdo muy bien pero que la persona había perdido cuando era niña algo así y era no, el mismo broche no, que, que creo es, Entonces, me parece sorprendente era, era, eh, medio, fue, era medio complicado conseguirlo pero también me parece sorprendente cuando te hacen un billete y lo escribís y después te aparece sí, sí, adentro obviamente, un hielo obviamente un cómo, obviamente, hicieron, ¿cómo eso? hicieron eso claro obviamente obviamente pero es magia estamos de acuerdo es un truco de magia ¿no? Este que el que lo inventó, Esta que lo inventó. Sí, vale. eh, güey. El recuerdo religión un truco de magia. Tenemos más, mira que hay más, hay más. Bueno, lo, hoy terminas en el Kumba haciendo Hoy terminas en por sum. Esta señora va para el cum, derecho al cum, derecho al cum haciendo no, luchando no en la guerra de los. Magos. Sí. Me parece que están un, unos pasos más avanzados. Sí, está que mucho más eh, avanzado que Kut. Sí. Bueno. Este, entonces, fíjense lo de la aparición de cartas como es. Va a ser porque Sinet un día le va a decir que quiere hablar con los maestros. Y dice, no, yo quiero hablar con el misterioso Serapis Bay. Yo tengo, quiero conocerlos a todos. Yo quiero hablar con el maestro Moria, con Kut Humi, tengo que hablar con todos estos tipos. Y entonces Blavatsky sí. va que decir, no, esto es imposible. No, yo sol, solo yo hablo con los maestros. Nadie más puede hablar con los maestros. No, pero ¿cómo? Solo usted. No, no puede quedarse solo con esa sabiduría. El mundo tiene que conocer a los maestros. Dice, bueno, eh, podemos hacer que hable con los maestros con un fenómeno que podemos hacer, un milagro, se llama precipitación. Ah, qué bueno. ¿Y en qué, qué consiste? Y yo te diría que es como un email telepático del pasado. Porque consistía en lo siguiente. Eh, vos me haces una pregunta a mí. A, a, vos querés hablar con los maestros. Entonces, sí. ¿qué le preguntarías a, a Pablo el Veneciano? Claro, ¿cómo? Ah, al Pablo el Veneciano le preguntaré distintas cosas. Porque yo iba a preguntar cómo entro al Shambhala? ¿Cómo, ¿cómo, claro, ¿Cómo entro a Shambhala? Claro, voy al desierto voy a la escalera ¿Cómo entro a Yambala? Perfecto. Entonces yo funciona así. Vos me, vos me decís a mí, te digo, ah, le voy a preguntar a, a, a Moria a ver cómo entramos a Shambhala Vos me hiciste la pregunta. Entonces funciona así. Yo mentalmente me concentro y le hago la pregunta al maestro. Le envío mentalmente, de forma telepática, la pregunta al maestro. Y telepáticamente el maestro me responde. Y yo ahí agarro y escribo en un papel la respuesta del maestro. Mm. Y ahí te doy la hoja. ¿no? Entro como en trance, escribo y ahí te doy la hoja. ¿ta? Seba, vos me dirás, Diego, pero estás escribiendo vos. Sos un chanta. No, vos? no, pensé que la carta iba a aparecer en otro lado. Después aparece en otro lado, oh. sí, pero, pero la mecánica es esa. Vos me decís, Diego, sos un chanta. Me, me estás escribiendo vos la carta. O sea, la escribiste vos, porque yo te dije la escribo delante tuyo. La, la escribiste vos. No. No es chantada, porque yo le mandé la pregunta telepáticamente al maestro y volvió telepáticamente. Yo respondo lo que me dijo el maestro. Por eso digo que es como un email del pasado. No sé, no sé qué te parece. O sea, ¿qué crees que los maestros... Me, se me parezcan, gustaba ¿no más sí? la, de, la de Fox, de que inventaba el telégrafo de los espíritus, me gustaba más. Te gustaba más. Alexis, ¿qué opinas de la, 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 la presentación de cartas? No, me parece perfecto. Me, me hace acordar a la, a, la, a la señora que está de moda ahora en TikTok que, que conecta con los extraterrestres ah, no, y dice llama Trina. habla llama Trina, no sé qué. es. No y se enchufa con los extraterrestres. Claro. Bueno, eh, algo algo así. Eh, me, bueno. me bajó la señal. Este, e enganché el wifi. Enganché el wifi, por eso. Pero, pero bueno, para que el fenómeno fuera más llamativo, empieza a pasar lo que dice Sebastián. Las cartas no. aparecen de la nada. Esa es la gracia. ¿No? Este, Precipitación, pensé que iba a aparecer la en la, entre el desierto, apareció una carta. No, lo que pasaba era que de repente pasaba que CINET, por el que estaba acá grabando el programa, y dice: Ah, voy a ir al baño. Entonces iba al baño y cuando volvía, estaba la carta arriba de la mesa. ¡Ah! Apareció de la nada. Eran muy reyes magos. ¿Vieron sí. los reyes que... Sí, tipo, nunca están Vieron guardados? los Reyes que uno estaba ahí sentado mirando a los Todo Reyes bien. a ver que aparezcan. Y uno justo se va y cuando vuelve, ah, vio los Reyes. Era muy así, ¿está? Este, pero eh, decirles también que una, en, una, en varias oportunidades Sine estaba concentrado y las cartas le caían desde el cielo hasta su falda. O sea, caían desde arriba, nadie sabe cómo, desde el techo. Esos fueron lo, era, era los fenómenos más impactantes, digamos, como parecía la carta. Este, cabe decir que las cartas parece que estaban escritas siempre con la letra de Madame Blavatsky, ¿no? Eh, Eran como las cartas de Hogwarts que te llegan Es como las cartas de Hogwarts que llegan volando. Bueno, eso sería sorprendente. Si me la trae un búho la carta. Bueno, la letra parece que era la de Madame Blavatsky o la de sus ayudantes, pero la explicación que daba Madame Blavatsky era, y claro, ¿quién crees? ¿Quién te pensás que la escribió? La escribí yo, porque la precipité. Que va a ser la letra de otro, no, lo hicimos buena, nosotros. Muy buena pero le hicimos aparecer, como con el milagro, bueno, llegó acá. Y esa era la explicación de las cartas. Esta colección de cartas se llama Las Cartas de los Mahatma. Está explicada toda la filosofía de la teosofía, todo lo que son los postulados ideológicos y la cosmogonía de los maestros. Está todo explicado acá. Están publicadas y tienen todas las enseñanzas de los maestros Moria y Kuthumi, que fueron los que se manifestaron atrás de las cartas. Así que, si ustedes quieren conocer la sabiduría de los maestros Moria y Kuthumi, pero sí. no Pablo el Veneciano. No Pablo el Veneciano, ni el misterioso egipcio Serapis Bey, que este, mm. ese, o el Kosumat Kandar, ese que está en Shambhala, ese tampoco. Pero bueno, si quieren la servidora de los maestros mori y Serapis Bey, está en las cartas de los Mahatmas. Ahora, si todo esto que les conté hasta ahora les parece turbio, Alexis, ¿cómo te parece de turbiedad hasta ahora? Normal. Normal. Bueno, Normal. Muy buen acting. Muy buen acting. acting. No hay plata, no hay estafa de por ahora. ¿Vos sabés que eso es lo llamativo de Mam Blavatsky? No hay plata. Claro, pero no hay plata. Eso es lo llamativo. No hay e plata. Ella ya tenía recursos, porque yo me imagino que para ir a Tíbet, ir acá, sí, tener amigos, era, era contacta, acta, ir, a, muy, ir a buscar a tener una la en en no. No, no iba a parar a robar. Eh, a, o a engañar a alguien para que le diera 15 dólares. Pues es que eso es lo que para mí le baja bastantes tortos. No hay plata. Claro, vez, no le importa. Si sí, yo puedo comprarme no un broche, sí. ¿no? yo puedo conseguir un mm. broche que vos buscabas, pagarlo y dártelo, porque para mí son nimidades. No te voy a cobrar el broche. Mm. Un estafador te dice, no, vos dame los 20 dólares y yo te hago aparecer un broche. Claro. ¿Viste? Es como que siempre hay. Echa, no tiene esa necesidad. Entonces puede, puede jugar a largo plazo. Es la ventaja de tener capital. Este, de capital de semilla, es capital de riesgo. Sí. Bueno, no, no es... sé, igual no, no es plata, ¿no? O sea, el, el poder, el prestigio, que tener en este un lugar. Caso, yo creo que en este caso no todo es plata, exactamente. Bueno, entonces eh, ahora, él ya le saco un cositor, le saco yo, dos. Eh, para, es Por ese eso, sistema, para, para mí y... no es nada inocente, no es que no, es, eh. no, no te llevabas nada a cambio, o sea, eh. que ganabas el prestigio, claro. te estabas autoconstruyendo tu prestigio de ser la, la que contactaba o con sea, más allá. digo, piensen que hay una sociedad teosófica del Uruguay, o sea, este, mm. claramente. Que les mandamos un saludo, ¿no? Deben estar odiándonos en este momento. Les mandamos un saludo muy grande. Bueno, yo les digo: si todo esto les parece turbio, esperen que les cuente del armario. Les voy a contar del armario. En los alojamientos que tenía en Bombay, Madame Blavatsky tenía un espacio que estaba separado de su habitación para que ahí se manifestaran los maestros que era conocido como el cuarto del oculto. Ahí aparecían los maestros, solo hay ningún otro lado. El nombre tentador en el cuarto del de oculto. El cuarto del oculto suena como que entras a... Es ahí, de los Simpsons, cuando le dice el, el jefe Gordon a Rafa, ¿por qué te insistes con entrar al armario de las cosas ocultas y peligrosas secretas de Papi? <laughs> esto es lo mismo. Claro, el cuarto del oculto. Tengo el cuarto del oculto donde tengo el armario Anarnia, pero no puede entrar no, nadie. No puede entrar <laughs> nadie, claro. claro. Bueno, ¿tiene un armario Anarnia? Sí, adentro, adentro <laughs> del cuarto del oculto hay un armario y ahí es donde supuestamente los maestros precipitaban cartas era o sea la idea era si vos querías comunicarte con el maestro y no querías tener mucho quilombo con que tengo que hablar con mamá si tiene que proyectar la carta ibas al armario escribías una carta le dejabas la carta a los maestros en el armario y te ibas ¿Tá? Y al otro día volvías al armario, lo abrías y estaba la carta con la respuesta. Una especie de confesionario con el más allá. Sí, es como un confesionario con el más allá. Sí. Yo sigo sí que pensé que como un email. Es como un email. No, no sé. Bueno. De este, mmm, ahí viene el nombre de email. De hecho, es correo electrónico. No era como correo, pero bueno. Este, y muy importante, ¿no? yo sé que es muy, muy reyes magos eso. Dejo la carta, me responde la carta. Muy importante, esto era sin intervención de nadie. O sea, no pero era la... que yo me iba esperaba y venía alguien y abría el armario y me dejaba la carta de los maestros no no era mágicamente aparecía la carta de los maestros y mi carta desaparecía porque los maestros se la llevaban con sus poderes mágicos igual tenía que entrar uno solo por día no uno solo por día porque sí. se me mezclaba tu carta se con me la mía se mezclan las cartas claro cuál, cuál es para cuál claro. Claro, también, una venía, carta por día. también venían con la letra de de Madame Blavatsky probablemente no acá no tengo el dato pero probablemente eh. sí bueno inclusive mira lo que les pasó a Alexis esto te va a encantar se rompió un, un plato un juego de té Delante del armario. Dijeron, ¡pa! Se nos rompió el plato, no pasa nada. Abrieron el armario, metieron los restos dentro del armario, cerraron las puertas, esperaron cinco minutos, abrieron las puertas y el plato estaba arreglado. Ese truco también lo vi, ¿sabes? Que rompen una, una cosa y después aparece sana de vuelta. ¿Cómo la ves? Que la meten en el, el, el... armario de Madame Blavatsky el cuarto del oculto. Tremendo armario, ¿eh? Si, esto, si hasta ahora todo lo que hacía les parecía turbio. Y, y es raro, ¿no? Este porque truco es yo que... lo vi muy bueno con un billete, porque sí. después hasta el número de serie, el número todo de serie, queda bien. Claro. Ese es buenísimo el del billete. Yo, lo que digo es que lo, lo impactante de esto es que, claro. claro fíjate que esta mujer combina por un lado, tipo, está como que tiene su visión donde crea un montón de una, una filosofía, combina religiones, cosas, así. pero después tiene estos trucos de feria que son tipo baratísimos. Tiene estos trucos de feria que son baratísimos que van impresionaba a la gente y we, todos no, caían. La gente se impresionaba capaz más fácil antes, ¿no? Uh -huh. Con este truco de y decís, uy, se arregló el plato. Uh -huh. Este, hoy decís, bueno, ta, si no lo haces con un billete que tenga un número de serie, con una, alguna cosa más graciosa, no es tan buen truco. Es uh -huh. el truco que conocemos todos de cortar a la mujer, ¿viste? Claro. Con un, es ese truco. Uh -huh. Pero claro, estoy pensando. No, para, para mí funcionaba antes y funciona ahora. Eh, en, capaz que ahora nos damos cuenta después, un poco más rápido, pero nos ah. damos cuenta igual que antes. Eh, eh, todos caemos y seguimos cayendo. Todos caemos. Muy Yo no bien, sé si ahora hacer o sea, este tipo de trucos eh, te, te ayuda. Me parece que la gente, como ya conoce mucho más lo que es eh, la magia espectáculo. Por algo de esto decir a decir, ah, esto es magia espectáculo, esto me pueden estar engañando. Que existe una cosa así, que el engaño no va a ser a través de no, un milagro. Acuérdate que Jim No, Jones... pero una cosa es cuando te para David Blaine por la calle y vos sabes que el tipo está haciendo un truco. Otra cosa es que vos estás necesitando algo y te viene la señora que contacta con el espíritu de, pero acá, del tío Raúl. Hoy en día, si te contactan, no, perdóname que te cortes no te van a contactar y te van a hacer este truco de magia. Te van a decir: Te puedo curar una enfermedad, te puedo sacar el demonio. Voy a hacer una Llegó cosa. Con eso, acuérdense que averiguaba qué enfermedades tenías de antemano y te daba un jugolín que te dormía, y la señora había aparecido con la pierna en y dijo: No, porque. Este, dice, de, con la pierna en no, porque te caíste y te quebraste, pero ahora te voy a curar. Entonces hacía magia, le sacaba el yeso, ah, oh, puede caminar. Y en realidad no se había quebrado nunca, le habían dejado inconsciente con el jugolín li, jugo y le habían puesto yeso. O sea, ahora no, Jim Jones hacía esas cosas hace 40, hace 50 años. Eh. Eh, esto lo veía como un. Eh, las herramientas cambian, pero la gente no. La herramienta sí. en otro momento sí podía ser el armario mágico, hoy si te dicen metete en el armario mágico, no bueno, te metas. El, el armario mágico, todo esto habría quedado en un bello relato, el relato del armario mágico, si no fuera porque Emma Coulomb, que era una asociada de la teosofía, que estaba muy molesta. Alexis, dije Emma Coulomb y se mm. está cagando de risa. Alexis, madurez, por favor. Bueno, Eva Coulomb, que era este, una asociada de la teosofía, este, que estaba muy enojada con Madame Blavatsky, en 1884 envió una serie de cartas cinco años después de que llega ella a India, o sea, durante esos cinco años de explosión. Manda una serie de cartas, este, parte de correspondencia, entre ella y otros teosofistas. O sea, ella le había mandado cartas y ella agarra, las revela al público, las liquea y las manda al Madras Christian College Magazine, una revista que era de Madras Christian College. Este, esta Emma, vamos a decir la verdad, no era trigo limpio. Había querido. ¿Cómo se conocieron? Haciendo sesiones en Egipto. Se habían conocido con Madame Blavatsky. Con el gran maestro Sepuku. No, no. Hacían, en esa época hacían sesiones con el misterioso Serapis Bey. No, Serapis no, Bey. No, pero... en esa época hacían sesiones espiritistas comunes y corrientes. Y esta, sí. y esta Emma, Emma Coulombe era una medium. Este, entonces había querido chantajear a Madame Blavatsky y se había puesto de punta con el liderazgo de la organización diciendo, ustedes son todos unos chantas. Si no me dan guita, no me dan cosas, yo voy a revelar que son todos unos chantas. Y bueno... Este, nadie le había dado lo que ella quería, así que resolvió arruinar a Madame Blavatsky como había prometido. Entonces, en la carta explicabas cómo se hacían todos los trucos que hacía Madame Blavatsky. Se explicaba la precipitación de cartas, las taciturnas. Sí, la precipitación de cartas, no me la tienen que explicar? No, porque había todos unos mecanismos para tirarlas desde el techo. Ah, claro, pero claro. La para hacerlas desde sí, el techo. No, tuya. Claro. Bueno, este, todo. Pero la vedette de todas las cartas era la explicación de cómo funcionaba el armario del oculto. Este, porque acuérdense que era contiguo con la habitación de Madame Blavatsky, ¿no? Y lo que explicó es que el armario tenía un fondo deslizante que conectaba con un agujero, con el cuarto de Madame Blavatsky. Entonces Madame Blavatsky corría el arma, la puerta deslizante del armario, metía las cosas, cerraba la puerta. Una boluda es el truco. Este, los teosofistas dicen que el agujero lo puso, en realidad, que el agujero ese no, no, no estaba, que lo puso de maculón antes de irse. Con el objetivo de arruinar a Madame Blavatsky. Era, era un agujero plantado. Le habían plantado la droga a en el jarrón. Decía claro. eso. Básicamente. Este, y decían que el engaño era imposible porque, miren, si corremos los paneles, hacen mucho ruido y la gente se va a dar cuenta. Con esto no engañas a nadie. parece. ¿sí? Y parece que en el agujero había material fresco. Como que estaba recién hecho el agujero cuando lo fueron a ver. Yo qué sé, no sé. Sí, Andan anda chequeando anda que, que fueron a. Si, este. si viajan a Madrás ahora no, y vas a Es la... peor. Porque yo, esto, esto que, viene, que tengo ahora. Parece que hay una cosa que se llama la Sociedad para la Investigación Psíquica de Cambridge, que es como una DGI de, 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 lo, de lo paranormal que te mandan inspectores. Si ven que estás haciendo algo turbio, te mandan inspectores. Ellos dicen, nosotros somos psíquicos, nosotros estamos para la investigación de lo paranormal, pero en serio. Entonces vos decís que puedes mover cosas bueno te voy a investigar ah, el ministerio de la magia de Harry el ministerio Potter. de la magia de Harry... entonces te mandan esos inspectores para ver si es verdad o no que, que haces magia está bueno eh, sí. y, y como tenía James Randi que te, te ofreció bueno, un millón de dólares si venías a hacer el truco y yo exacto, te descubro te exacto, pago un millón de dólares exacto bueno como James Randi pero, pero esto es loco no desde el lado de James Randi de lo escéptico sino desde el lado de lo paranormal como diciendo no nosotros estamos eh, para guardarlo paranormal como, como la iglesia cuando te manda para ver si claro, es un milagro un genuino o no exacto. viene y te dicen no no es milagro exacto. no. No está poseído. Exacto. Uno de esos temas eh, eh, corte acá, eh, con las posesiones, dice no, cuando entra el diablo. Mi madre ha tenido contacto de gente que le dice ah, vamos a llevar a un exorcista, no sé qué, Ajá. y la iglesia La iglesia de acá, nunca encontró un exorcismo. No, siempre te dice el problema psiquiátrico, no. ¿Qué te va a decir la iglesia? Nunca. ¿Qué te, la iglesia? ¿Qué te va a decir la iglesia? ¿Se va a jugar y decir no esto para exorcismo? No, te va a decir no es para No, no señora, siempre parece puede llamar y todos los curas siempre te dicen, no, no, eso no es exorcismo. Sí. Esto sí, no. No. no, o sea, tienen el poder. Pero Pueden no, definir un milagro, usar. pero no lo. No, exacto. Ojo, bueno. a cada tanto definen milagro, ahora le, le, le hicieron. Le asignaron un milagro a una santa. A que... la brasilera, la mencionamos. A la canonizada. Habíamos mencionado. Mm. Este, bueno. O sea, cada tanto aparece y dicen, este es de verdad. Este es de verdad. Bueno, entonces. Eh, le mandaron a este inspector. ¿Parece que cuando llegó el inspector, lo que hicieron cuando fue a chequear el armario? Este ya estaba, la, el armario estaba cambiado y el, el hoyo estaba cubierto. Porque lo que le dijeron los teosofistas fue: No, mira, si vamos a dejar un agujero acá y un armario con puertas que se corren, lo, lo sacamos y lo arreglamos. Sin peligro, sí. Claro, entonces dice: No, y entonces, como chequeo el, que el agujero era trucho, ah, no, tener nuestro testimonio. está chavo, anda a chequearlo, borraban las pruebas y el inspector no pudo chequear, este, no pudo chequear absolutamente nada de lo que, de lo que, este, de, de, de cómo se de lo que había en el armario ese. Pero era muy fácil de chequear, que lo hiciera de nuevo con el agujero tapado. Y, 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 bueno no habrán podido no habrán podido porque el informe que sacó el inspector este fue un informe nefasto eh, fue un informe que, que, que este la ruina a Madame Blavatsky diciendo que es toda una chantada este, eh, puede ser que el inspector que era inglés también haya tenido sus motivos geopolíticos porque Madame Blavatsky era rusa y estaban peleando el gran juego y el inspector dijo que Madame Blavatsky era una agente rusa casi con total seguridad que estaba espiando haciendo algún tipo de espionaje en contra de los ingleses entonces, había motivos para que también el inspector hablara en contra de Madame Blavatsky. Cuestión que el informe fue nefasto, eh, eh, tan tendencioso que fue reconocido en 1986. La propia Sociedad para la Investigación Psíquica de Cambridge lo retrajo. ¿tá? Dijeron, 100 años después, dijeron: No, capaz que este informe no, no está bien y lo sacaron. Pero bueno, este. en fin, yo qué sé, lo dejo ahí para que ustedes vean. Pero cuestión. Después de todo esto, la reputación de Madame Blavatsky y su salud estaba extremadamente dañada, así que en 1885 volvió a Europa, pero afectada por mala salud, va a morir en este, 1891 en Londres a los 59 años. Y acá es cuando va a conocer a Gandhi y en este tiempo va a estar, en esta fase que va a estar en Londres, que ella se va a reunir con gente, va a tratar de, de, de sobrevivir de alguna forma, va a recibir gente y uno de los cuales recibir va a ser a Gandhi. Este, y muere en la pobreza más absoluta, con lo cual tengo que decir que... Si era una chanta, no era una chanta desesperada por el dinero, sino que lo que le movía era ego, fama, seguidores, quién sabe. Y todo esto se quedaría acá, si no fuera porque me salté la parte más importante de la obra de Madame Blavatsky, que son dos libros que contienen la filosofía de los maestros. Y me quiero meter en eso ahora, pero antes de meterme en la filosofía de los maestros, me gustaría que si tienen algún comentario hasta ahora de la vida de esta mujer, que, que me la haga. Ahora vamos a la filosofía en sí. Eh, es raro porque si no no buscó la plata primero va a arrancar menos tortos. va a arrancar menos cositortos no pero para no 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 le y cositortos todavía por pues falta tenemos que hablar de los libros de ella sí mm. y, y lo que me llama es bueno lo hizo seguramente por, por ego por, por ser ego. alguien por sí, ser sí, la cabeza de una que religión sí, es cada vez está re bueno eso sí, está revuelto eh, yo no sí. estoy de acuerdo que es por ego sí. a mí nunca nadie me dijo el mahatma me sí. dicen el boludo, sí. ahora sí. me dicen señor entonces te digo tanto ah, más viejo es medio lo mismo que hacerlo por dinero es medio lo mismo que hacer por dinero. Porque okay, vos sabés que estás sacando algo a y, cambio? y el prestigio se convierte en dinero, ¿no? Claro. Las vistas se monetizan. Claro. Es así. Sí, sí, es así. Bueno, hablemos de los libros de Mamblasky En 1877, en sus años de Nueva York, antes de ir a India, publicó un libro que se llama Isis sin velo. Acuérdense que yo le dije que quería correr el velo de la realidad. Bueno, publicó un libro que se llama Isis sin velo, que es un mamotreto de 1400 páginas que apenas sale, se vuelve un exitazo de la noche a la mañana. Agotando la primera edición en una semana, otra que los Cantos de Maldolor. O sea, se agota al toque. Y este es lo que convierte a la filosofía de un movimiento inactivo. Que yo recuerdo que se había dicho que en Nueva York no despegaba mucho la, la, la teosofía. Lo convierte de, de movimiento inactivo a movimiento real. El explote, antes del explote grande que es en India, como que el primer explote que es el que hace que venga Edison y, este, y otro tipo de personajes importantes como Double Day, este, que se hagan parte de la teosofía, es este libro. Y acá Blavatsky lo que trata de hacer es unificar todas las religiones a una religión común. Ella lo que dice es: todo viene del mismo lado y quiere volver a una religión común. Y esa es la sabiduría original hermética y neoplatónica. Dice: todo esto viene de una sabiduría original hermética y neoplatónica, es decir, precristiana, argumentando que los cristianos, cuando empezaban a decir: ah, esto es herejía, esto es herejía, esto es herejía, está todo mal, rompieron todo. Y que la ciencia, considerando a la magia como superchería, lo único que continúa era rompiendo esa creencia original, como diciendo, la ciencia no es más que la versión 2.0 del odio que ha recibido esta religión original, originalmente del cristianismo. Y para terminar, ataca al, al espiritismo, diciendo que el fenómeno es real, pero no es que los muertos están hablando, sino que son elementales, que los elementales son eh, los elementales de toda la vida de Dungeons and Dragons: son seres primigenios hechos de uno de los cuatro elementos que se comunican con nosotros. ...como lo hicieron toda la vida los antiguos yamanes... ...lo que dice Madame Blavatsky... ...señor, señora... ...los yamanes que entraban en trance y hablaban... ...¿qué piensan que estaban haciendo? ¿que estaban hablando con los muertos? ...no, estaban hablando con los elementales... ...y lo hicieron toda la vida... ...así que esto no es nuevo... ...esto es simplemente que ahora... ...están diciendo que hablan con los muertos... ...pero no hablan con los muertos... ...es una chantada... ...los muertos no hablan... ...hablan con elementales... ...o sea, el espiritismo es tremendo curro... ...y entonces ella dice cuál es la aposta... ...que es una, re, una visión que venga desde lo antiguo, desde lo original, desde lo pagano y unifique a todas las religiones. Y esa es la visión de Madame Blaskin y velo. ¿Cómo la ven hasta ahora? Muy buena. ¿Sí? Desde el punto de vista creo que en la época tiene que haber pegado excelente. Sí. Porque traes una cosa natural, primigenia, antigua, clásica, platónica, no sé qué. Le echas la culpa a alguien que ya está en caída y un poco que es el tema religioso. Eh, claro, el siempre, siempre, decís, siempre, claro, decís, siempre decís, Esto Platón ya lo decía. Entonces, y está entonces la, la muy buena que decir. esa es chanta, pero yo no, yo porque no. no está entendiendo mal, es esa cripto es una estafa. Pero mi proyecto mi cripto genuino: es es esta es la gente que le da mal nombre a eh, las criptomonedas. Gente como es esa. Bueno, el gran problema que tuvo este libro fue el plagio. Porque Blavatsky, ya vimos que con la verdad juega suelto y juega rápido. Entonces lo que hizo fue levantó textos de hasta 14.000 fuentes y las puso en el libro sin citarlas de ninguna forma. la no época. Los críticos dicen que el libro es una melange incomprensible, un rejunte, dirían esto los críticos. Los fans de este libro que dirían que es un remix y que Mark Ronson eh. tiene la posta y que esto no es plagio, es remix. Parate antes de hablar de Mark Ronson. Bueno, ¿pero él diría eso Mark Ronson o no de este libro? Es. es eso, es un remix. Te digo más, porque ¿qué es lo que dicen? Lo que dicen es: no, no, el problema es que Madame Blavatsky, esto dicen los fans, no los los que los seguidores. El problema es que ella tiene una verdad en la cabeza, que es la que leyó del libro de Zian y que adquirió leyendo en censar en Tíbet, pero no la puede expresar con sus propias palabras, porque es una mujer que no tiene la habilidad para escribir así. Entonces, toma las palabras de los que sí saben y copipastea la verdad y arma un remix con la verdad y de esa forma le da nuevo significado a palabras que ya existían formando una verdad nueva es súper creíble eh, no, es no, es, ¿no es remix? ¿no es Marronson? no, no 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 es remix Alexis. yo digo que sí no, para mí es no? un Marronson le, le roba a gente copada y. y bueno, hace... pero ella no, también le roba dale, me lo, yo, yo me, lo, me lo puedo ver porque literalmente mismo para la época, para todo si ella agarra y cita cosas, no sé de la Biblia, Antiguo Testamento, o de los escritos del Buda, o de una, no una cosa media antigua así, no citás fuente nada. Si yo lo te pega. digo, ah, lo, claro, lo pegás y vos, vos citás, este, entonces, este, no sé, multiplicó los pescados Jesús. Ah, sale de tal salmo de la Biblia. No, no lo citás. Y, y ya mezcla todo ahí claro, en, en la cabeza. Claro. Y no importa, vamos este... que venimos. Y la otra es, esto pasó varias veces porque los mormones tienen 30 años menos. Y Joseph Smith mete la cabeza en un coso y también lee el libro de la nueva Biblia sí. de Mormón. O sea, esto de tener un libro sí, que te llega del, del coso pasaba, pasaba. pasaba bastante en sí. la época. ¿Te aparece un libro que puede ser desde, ay, cómo llamaban los de Sion? Los de. que eran todos truchos después. Las cartas de decisión eh, sí, de los el, 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 Sí, vos decís el, el, los protocolos de los sabios de Sion Los protocolos de sabios de Sion. Sí, o sea, esta cosa por de, los servicios secretos rusos. ¿no? Estas Una cosas que aparecieran, libros sí. eh, tipo Necronomicon, antiquísimos, sí. pero no solo eso, sino que los interpretara alguien que los pudiera leer es, pasa muchísimo. O sea, los mormones tienen un claro. origen así. Este... A los mormones les fue mejor que a la Teosofía. Pegaron más. Y también tienen un y libro que es un rejunte de una más. tercera parte de una puede Biblia que, que alguien leyó que no sí. podía interpretar. Por lo pronto tienen un estatus de una religión, digamos, de, tienen estatus de religión de verdad. ¿Viste? Este... Porque no, te, sí. no estaba por la plata. Sí. Dijo, esto no es religión. Ah, entonces no tenés excepción tributaria. ¿Viste? Claro. Tendría que este... haber pensado. Y bueno. Pero lo veo re posible y muchísimo para la época. Porque esta, otra vez, ¿no sería la primera religión que se funda en esta época que tiene una visión distinta de un documento antiguo que es reinterpretado? Eh, los adventistas, estos del. Ay, ahí, sí, otro, no sé. otro de estos cristianos que me olvidé de la no la de cristiana también hacían lo mismo, como que leyeron la Biblia de vuelta en otro idioma y dicen, no, el sabate es el sábado, no el domingo. Mm, claro. Puf, qué tontos. Claro. Sí, sí, es obvio. Y, mm. y también, y funciona igual. Bueno, eh, una cosa interesante de esto es que lo, todos los, que, los ayudantes que ella tenía, como el coronel Olcott, estos que estaban alrededor de ella, tratando de. Lo que ellos dicen es que, ah, nosotros no pudimos poner todas las citas porque ella es muy mala. Llevando registro, es lo que yo juega muy rápido y suelto Entonces, cuentan, por ejemplo, que cuando ponía los, las páginas de los libros que citaba, escribía los números al revés, como que tenía una especie de dislexia numérica. Si ella había encontrado el libro en la página 291, ¿tá? ella escribía que el, la, la referencia estaba en la 192. Y no, no, lo, no los encontraban, así armante los libros. Dice cuando la confrontaban con esta realidad, a, a Blavatsky le decían, pero escribiste el número al revés, ¿qué es esto? Dice que ella les contestaba, ah, es porque la escribí en proyección astral. Como no. que ella había aprendido, esa era la respuesta que había que una boludez, pero parece que en la vida real, parece que había aprendido a leer al revés, tipo por alguna razón Como ella el se el había pejo, entrenado a leer al revés. Despejo, y está entonces bueno. cuando bajaba los números los escribía al revés. Una cosa rarísima. Pero bueno, nada, no, eso le cuento para, para que vean cómo es el personaje que tiene un color que es impresionante. Bueno, pero esto no fue nada, porque el hit más grande que ella lo va a sacar en 1888 a nada de su muerte. Cuando vuelva de India, más vieja, más sabia. Otro libro, un libro mucho más recordado que Isis Sin Velo. ¿Y cómo se llama ese libro? Se llama La Doctrina Secreta. Ese es Qué el buen libro de Madame Blavatsky. Es un mamotrato, otro mamotreto de 1500 páginas y otra vez es una melange de textos levantados de todos lados sin citar. Otra vez. Repite la, la, el patrón que había hecho la vez pasada. Pero esta vez llena un hueco que muchos precisaban y este, aporta cosas nuevas. Que es una historia de origen. Eso es lo que aporta, que precisan todas las cosmogonías, ¿no? pues decís, está en este mundo moderno donde estamos rechazando este, la religión y estamos rechazando el, el cristianismo. Bueno, ¿qué viene a llenar ese hueco? Entonces Madame Blavatsky te dice: Yo te voy a contar la verdad, que no quieren que ellos, no quieren que vos sepas, y que yo la saqué directo del libro de Tzian, escrito en Censar. Esto fue lo que yo encontré en Tíbet y ahora se lo voy a revelar a todos. Y esta es la verdad. El libro de Zian había sido escrito en la Atlántida. Entonces, por eso están todos los secretos acá. Y acá es cuando empieza Full History Channel, posta Full History Channel. Cuenta el origen del mundo, del universo, de todo. Y es, al principio no había nada. Después, siete rayos, que son los rayos custodiados por los maestros, por eso estaba el que custodiaba el cuarto rayo, ah. no sé qué. Claro, son los rayos que custodian los maestros hicieron coalescer la materia estelar en multiversos. La Tierra, creada así, de esta forma, va a pasar por varios estadios que van a llevar de la imperfección a la perfección. Y cada vez que cambie uno de estos ciclos va a aniquilar la versión anterior y va a salir una versión nueva. Que va a ser mejorada. ¿no? Esto es muy habitual en muchas comodonías. ¿no? El, sí, sí, caliyuda, lo cíclicos de lo cíclico. la Tierra, sí. Sí, Dark Souls. Bueno, también Oye. más en la, en la viste que desarman y arman es caliyuda, el tiempo. Por eso el bueno, entonces, bueno. Este, Cada uno de estos estadios va a estar de, de la Tierra que ella revela, está habitado por seres diferentes. En, el primer, en la primera fase eran solo espíritus, no tenían forma corpórea, solo espíritus. Los segundos eran los hiperbóreos que vivían en el Polo Norte. ¿Esos son los de Conan? <laughs> no sé, Iboria. Iboria, yo soy Iboria, pero bueno, no sé. Los hiperborios que vivían en el Polo Norte. Después, los terceros vivían en el continente perdido de Lemuria. Con los cuartos, recién con los cuartos se separaron los sexos. Y estos vivían en la Atlántida. Eran amos de la tecnología y eran grandes psíquicos. Pero manejaban magia negra. Y parece que eran sexualmente depravados, eran tan depravados que las mujeres caborteaban con animales y de acá salieron los chimpancés y los gorilas. Las caras de Alexis. Alexis, no, pues ¿qué te aún... viene pareciendo esta historia, este origen del mundo de Madame Blavatsky? Wow, ella es una coctelera co co donde metió todo sí. Metió todo. Full History Channel, aliens, metió todo. Wow. Este, y de acá salieron los chimpancés y los gorilas. Eh, también construyeron Stonehenge, estos seres humanos de la, de la cuart del cuarto mundo, uh -huh. digamos. Construyeron Stonehenge. Pero, obviamente, tanta depravación, esto de cabortear con animales, los aniquiló. Y huyeron a donde? A Egipto y América. Y acá fue que empezaron las civilizaciones indígenas. ¿no? Las de Egipto y las de América. Que a diferencia de otras razas primigenias, sobrevivieron. Si vos te cruzas con un indígena de Estados Unidos, son los que vienen este, de. Este, ¿Cómo se llama? De, esta, de acostarse con. De, de, el, de, sí, de, de los Atlantes. Atlantes ¿no? Son descendientes directos de los Atlantes. Este, pero estas razas que sobrevivieron fueron superadas totalmente por la quinta raza ¿y quiénes eran la quinta raza? ¿Pueden, ¿alguno se puede oler venir cuál es la quinta raza? y es la hora claramente es, no son los atlantes son los rusos no? ah. los arios ah. le puso los, arios, a la los quinta. arios le puso a la quinta raza a los arios y ella es la que rescata el término de ario en este contexto mira no, pensé, que ella, usa, pensé que se usaba todavía para referirse no, a, a, un a, grupo. A, a ese grupo, ya vemos ese grupo indio que, que, que migró hacia India, que hablaba ese lenguaje proto-indoeuropeo, pero ario en este contexto racial, primigenio, de raza superior, Madame Blavatsky. Y según ella, eran los que dominaban el mundo en este momento. Los arios, la raza aria manifestada hoy en el siglo XIX es la que domina el mundo. Y después clasifica a la humanidad en sus razas, discutiendo su posición por debajo de los arios. Por ejemplo, va a decir, cito: "La humanidad está claramente dividida en hombres animados por dioses y criaturas humanas inferiores. La diferencia intelectual entre las naciones arias y otras civilizadas y los salvajes como los isleños del mar del sur es inexplicable de otro modo." Ninguna clase de cultura ni generaciones preparatorias en medio de la civilización podrían elevar tales ejemplares humanos como los bosquimanos, los beas de Ceilán y algunas tribus africanas al mismo intelectual que los arios. Los semitas y los llamados turianos. La chispa sagrada falta en ellos y ellos son las únicas razas inferiores en el globo que, por fortuna, se están extinguiendo rápidamente gracias al sabio ajustamiento de la naturaleza trabaja siempre en esta dirección. Fin cita. A mí el libro me parece, eh, desde el punto de vista de construir, excelente. Crea un origen, trae una historia, da una explicación racial para la realidad que se está viviendo a final del siglo XIX que encaja perfecto. Y sé que nosotros podemos decir ahora, y decimos, ah, qué vieja es racista. Sí, sí, pero vos parate como una este, aristócrata rusa que puede viajar por el mundo y anda a ver a un bosquimano en, en Sudáfrica y vas a ser un negro petizo así que está antes de la edad de bronce. Vamos a ver también las cosas en el contexto. Y elige un nombre excelente, porque mezcla todas estas cosas nuevas ¿no? si y le pone secreto revelado. No, la doctrina secreta. La doctrina secreta. Que, a ver, el secreto es un libro ahora que también es como un rejunte de cosas del secreto para la decís, No existiría y, y el secreto si no existiría. Claro, más. Si todo esto pega no existe el secreto. Hay cosas que se pueden ver horribles, pero digo, cuando la veo en el contexto del tiempo y donde aparecen, no, son fantásticas. El, el comienzo del mundo este de rejunte de History Channel no es distinto de, ¿Por qué le decimos History Channel? Por alienígenas ancestrales. Y no es inferior esto a alienígenas ancestrales. Para nada. Sí, a mí, sinceramente, habla, el... que, para pega. mí, que hable, hable en estos términos de ejemplares humanos como los bosquimanos, los beas de Ceilán y algunas tribus africanas al mismo nivel de que los arios, y que después diga, ellos son las razas inferiores del globo que por fortuna se están extinguiendo rápidamente. Yo digo, eh, porque lo ves así, yo lo veo en la realidad del momento. Porque esto está pasando eh, al mismo tiempo que está pasando, por ejemplo, en África. Sí, en la eugenesia se puso de moda, y y, vos decís, y se puso bueno, de moda años después, no ahora. Dejamos un poquito más. Bueno, entonces, la obra de Blavatsky vive hasta el día de hoy, ¿no? Fue clave en traer budismo e hinduismo, como dijimos, al Occidente, y el movimiento sobrevive, ¿no? En 2008 en India tenían 13.000 seguidores y en Estados Unidos, en ese mismo 2008, tenían 3.900 seguidores. Pero es claro que, bueno, vamos a. Dejemos de lado la teosofía y hablemos de continentes perdidos, rayos de energía, todos esos bolazos de History Channel, esto, que volvamos a leer ahora después, esto. Es claro que todo esto sigue. Todo esto sí. no murió. Todo esto de los rayos, lo dijo Alexia al principio, la llama violeta, todo, todo eso sigue. Todo eso está presente cada día en nuestras vidas. O sea, ¿quién empezó con, el, con esto del misterio? Empezó esta señora. Empezó esta señora. Las hermanas Fox hablaron... Trajo la Atlántida de vuelta. Fue la que trajo o sea, la Atlántida de vuelta, exacto. Las hermanas Fox hablaron con los muertos. Elena Blavatsky, Blavatsky lo que nos dio fue la cosmogonía de la New Age y del ocultismo occidental. Pero aún más, sí. porque influenció, por ejemplo, a Guido von Liszt, poeta, periodista y ocultista vienés, que, inspirado por el neocultismo de la doctrina secreta, quiso revivir el paganismo germánico. Porque recuerden, según Isis velo cristianismo es un engañapichanga, entonces hay que pensar en otra cosa, y él pensó en revivir el paganismo germánico. Von Liszt va a empezar a hablar de los reyes solares y de la nobleza de la raza ario germánica. Von List a su vez, va a influenciar a otra persona, que es un tal Jörg von Liebenfels, que a principios del siglo XX va a empezar una revista nueva llamada Ostara, donde va a mezclar a la teosofía con los caballeros templarios, porque, por supuesto... Sí, puedes mezclar los todo. sí me vas a meter las runas sí. pagánicas del norte bueno, y el idioma Justamente todo. el que empezó con las runas fue Guido von list Entonces, este hombre va a mezclar todo eso. Va a mezclar a la teosofía con los caballeros templarios y el paganismo germánico. Y entonces yo les digo, la conexión entre chantas es larga. Y extensa, pero vamos a hacerla. Va de las hermanas Fox al espiritismo, va del espiritismo al neocultismo occidental, va Madame Blavatsky y de Madame Blavatsky salta al orientalismo. Del orientalismo salta al arianismo, del arianismo salta a Guido Von List de Guido Von List salta a Von Liebenfels y de Von Liebenfels salta a la revista Ostara. Y de la revista Ostara, ¿a dónde podemos ir? ¿Saben quién leía la revista Ostara? Ya, ya lo sé: Hitler. Adolf Hitler. Y entonces, una vez más, nos vamos. Full History Channel. Siempre estamos conectados. Gracias, no tengo nada más. <laughs> Esto es todo. Bueno, Mamblatsky, gente. Y Me... History channel. Y History, History channel. channel. Y History Channel porque terminamos en Hitler, obviamente. Sí, al final quiero dejar eso. Esta mujer inventa eso del History Channel. Inventa, inventa History esta channel. cosa, estas de hacer conexiones. Sí, sí, sí. Es más, eh, voy a tirar algo que no sé si es verdad, pero el tema de la Atlántida. La Atlántida la trae de ella. Sí, sí. Ella es la que redescubre Porque, la Atlántida. Yo siempre una de las cosas que es cuando se menciona la Atlántida, es un lugar ficticio, es la República de. No, la Atlántida es, supuestamente está nombrada solo en uno de los diálogos, este, en uno de los diálogos de Platón. Donde, claro, pero donde, yo no es... ah, en, viste que los diálogos eran como, viste, eran como debates escritos, ¿no? Y en algún momento mencionan la Atlántida. Y eso es todo lo que hay, no hay más que eso. No, pero yo siempre tuve entendido que siempre se ponía como lugar ficticio la Atlántida con la, la, la República Platón, como, como esas cosas, viste que vos decís, sí, es el, el, el lugar de, de nunca y siempre se dio como ficticio. como yo te era Camelot, sí, es una cosa sí. así y siempre fue así. Sí. yo, ¿en qué momento salta que es un una continente de perdido de verdad, que acá. se había hundido acá? acá. Yo digo, es acá donde empiezan sí. a creer eso, sí. porque no fue así durante siglos. No había en la Atlántida, es verdad, eso es nuevo y sale de acá. Es como que también te diga, alemuria, Camelon, decís, ay, quiere y hablar. También, y también la idea de la raza aria como raza superior. También claro, esa idea. Yo eso lo veo también en otra cosa, que es claramente es un fenómeno eh, muy de la época. Si hubiera pero, sido este fenómeno en otra época, capaz que no se va con el tema racial, se va con el tema religioso. Sí, por ejemplo, sí, 300 años sí, antes te digo, ah, eran protestantes sí, y. Ahí y, hubo los burros, católico, y los católicos son los Pero no solo eso. Ahora lo veo sino racial, que yo creo, clarísimo Que calza por todo este lado del neocultismo, porque. Hay un tema de. Yo lo, lo decía el otro día, es. La, o sea, el, la iluminación mató a Dios. Mm. En algún sentido. ¿No? Digo que lo mató porque okay. el iluminismo llevó al ser humano toda una corriente de creencias que lo alejaron de lo divino. Pero Voltaire lo dijo. Si Dios no existiese, entonces habría que inventarlo. Dios mató al. Eh, perdón, el hombre mató a Dios, pero se olvidó de inventar algo nuevo. ¿tá? Cuando vos estás llorando, yo siempre pongo mi ejemplo. Cuando vos estás llorando en un velorio porque se murió. Una persona muy importante para vos. Vos no podés pensar, no, porque gracias a la ciencia esta persona se une de vuelta al cosmos y ahora va a ser reciclada en componentes básicos que va a formar polvo de estrellas dentro de 50 millones de años más. No, mucho más. Un millón de millones de años más. Hasta que venga la muerte, la muerte calórica fría. del universo y tal. Nadie piensa eso. Pensás. Se murió, se murió, voy a poner un ejemplo medio, pero bueno, es lo que me, lo tengo más cercano. Bueno. Se, murió la gata, se murió la gata de mi señora y lo primero que pensamos es que huele alto. No, no pensás en, 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 ah, bueno, la vamos a cremar para que las cenizas alimenten la tierra y crezca. No, pensás que huele alto. ¿no? Este, y ese hueco se olvidó de llenarlo, el, el, el iluminismo. Y entonces, claro, en el siglo XIX, ciencia, neocultismo, cosas así que, Madame Blavatsky dice: Yo lo lleno. Lo lleno con esto, con explicaciones racionales. Los rayos son los que arman este el multiverso. Que hacen coalescer materia cósmica. Y si tienen el ese tiempo porque empezaban uh -huh. a ver la electricidad, ya, claro. ya había pasado la parte de la rana que la, la revivían con claro. el rayo. Entonces aparece Frankenstein. Frankenstein se escribe 20 años no, antes. antes. No, mucho antes, mucho antes. En 40? El principio de siglo, sí. En no no, sé. 1840, esto empezó. En el, 70. El, el verano ese medio Trae. nefasto creo que fue el, fue tipo en 1820, una cosa así. Ah, bueno. Vale. Pero bueno, no importa. Entonces, bueno, 50 años y no 20. Sí. Pero, 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 pero no importa, es el mismo lo que, digo, es me que Está la cambiando en el siglo, todo está eso mundo, y dice: Ah, la electricidad da vida y mira Entonces, claro, ella dice, bueno, no quieren creer en Dios. Y sí, está bien que nos crean en Dios porque todo está es olvidado. Pero, pero, pero estaba la Atlántida, estaban los grandes maestros que nos hablan ahora. Entonces se entiende mucho que, que ocupe ese nicho. Y eso sigue hasta el día de hoy. Porque, porque lo dijimos: los, 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 las que anuncian trabajos ponen no es religión. Ponen esto claro. no es religión. Para enfatizar que es otra cosa. Este, bueno, no sé, Alexis, ¿cómo, cómo, cómo la viste, Mablaski. Eh, me parece que eh, con el tiempo suena más fuerte. Pero es, me parece que es algo más fortuito que no, no sé si ella tuvo tanta injerencia en lo que vino después. Dejó una base para un montón de chantas que ahora, viéndola a ella, decís. Claro, ella escribió inició el todo. Escribió el libro. Ella es. fue la que inició todo. Claro, escribió el libro. Este, bueno, me gustaría que la evaluáramos en Cositortos antes de que pasemos al último sección del día de hoy, que vamos a leer esto para antes todo para que vean a qué nos trae la amblaz que está el día de hoy. Pero vamos a vamos acá, acá tengo la foto. A ver, vamos a comparar. Gregor MacGregor, 9 cositos. William Walker, 5 cositos. Las hermanas. Tenés ahí el papel. Quiero que anotes después lo que digamos. Las hermanas Fox, 8.5 cositos. Y Stanley, Henry Morton Stanley, 4.5 cositos Sebastián, ¿cuántos cositos para Madame Blatsky Cinco o seis. Cinco o 6 cositortos? O sea, sí, porque es más que Morton Stanley, sin duda, porque se cae y resurge. Sí. Eh, pega el último hit de vieja, bueno, men, en pobreza no puede vivir lo que tiene. No estafó a nadie. En el sentido de que sí, su de motivación es plata, el dinero, digamos, sí. pero hizo un montón de cuentos y los engañó a todos sí, con, lo, y nos con los. cuentos. Con la, con la, a ver, el History Channel. Y por eso le daría no 6, sin 5. esta señora. El History Channel no existiría sin esta señora, porque de qué comió el History Channel? De Hitler y de alienígenas ancestrales. Las dos cosas que inventó esta señora. <laughs> que inventó esta señora, entonces, entonces, es entonces, es ahí podría ser, sí, ¿sabes cinco, no seis? Seis porque eh, si lo centro si en la estafa económica a búsqueda de dinero, como mm. puede haber tenido. Un Gregor McGregor, un cositorto, te digo, no, arranqué menos. Pero dejó un montón de cosas que trascendieron. Uh -huh. Así que mientras que no queda nada que trascendió de Gregor McGregor de su no, país de mentira, Pollacks. Los en Venezuela, que, sí. que, que hay de, de, de Pollacks, este sí dejó, sí, dejó ¿no? un tremendo legado. Este, así que entonces, seis cositortos sí, seis. Eh, para Van Blaski. Alex, ¿cuántos cositortos le das? Y cinco y algo, seis, pero porque. Dejó legado, pero en ver, realidad lo ella no, no lo supo capitalizar en no su lo momento. Lo supo capitalizar también. Poca, poca. Eh. El movimiento de ella fue muy grande. Sí, pero fue fíjate que pero el, ella el de las se hermanas. Se fue en Fox. Fade, terminó. Sí, se sí. fue en Fade, sí, y le, y le mandaron los inspectores ah, esos claro, que arruinaron, el, la sí. arruinaron. ¿Cómo es? El Colegio magos. El Colegio de Amado de Harry Potter de Hogwarts. <laughs> es la, le hicieron esa inspección y la arruinaron. Eh, Alexis, ¿vos dirías más chanta que Gregor que eh, Perdón, que William Walker, más chanta que William Walker. Sí, porque William Walker perdió, lo sacaron volando, lo mataron dijo, a en sí. un sí. Es como que hizo un país, pero no lo pudo comprar. Eh, no lo es, sí. sí, Walker cuánto tenía. Cinco. Pues eso te digo, Cinco. más chanta. Sí. Sí, sí. No. sí, Menos que, chanta que las hermanas Fox. Porque sí. una cosa es morirte vos sí. y otra cosa es que te maten. Claro. Menos chanta que las hermanas Fox. Para mí, sí, porque vos decís, sí, ah, fue muy sí, exitosa. Pero claro. las hermanas Fox juntaron más gente, llenaron estadios, hicieron de todo esto, sabiendo que era toda una truchada. Dijeron que eran unas truchas y, después y siguieron. Y siguieron, y y siguieron. que truchas. Esta nunca dijo que era una esta trucha Esta nunca dijo. Sí. La amenazaron, se reconstruyó y nunca llenó estadios tampoco. No, bueno, no, sí, llenó, llenó estadios. Evidentemente en tenía India, algún talento, pero no era lo mismo. La crónica dice que en India cuando se convirtió al cristianismo la gente los perseguía por las calles. Sí, gente juntó. En India juntó a cansarse gente. Ah, pero su sí. mismo libro de 1400 páginas podía haber quedado en el olvido como un bodrio remixado de alguien y listo. No, pero los dos libros, ellos fueron... Exitazo, fue un exitazo de ventas. El, el, o sea, creo que, creo que sí la diferencia es que grande con las hermanas Fox es que las hermanas Fox dijeron esto es toda una chantada y después siguieron y siguieron currando. Esta mira nunca se arrepintió, nunca dijo es una chantada y, y siguió metiéndole. O sea, ese momento cositorto donde él va preso y dice busquen plata para mi fianza, las hermanas Fox lo tienen, esta señora no lo tiene. Ah, pero ella no llegó, el, no, no llegó a cosechar ese gran éxito. No, no llegó a cosechar ese pues gran éxito murió en la pobreza. Claro. Entonces, eh, no, eh, claramente no es un 10, no es un cosito, 10. 6 cosito, entonces. 5 con 5. No, 5 con 5 no es un cosito. 6 cositortos. Tiene que ser más que más Walker, Walker. Más que Walker. 6 cosito menos que la hermana Fox. 6 cosito. Entonces anótalo ahí, Alexis. 6 cositortos para Madame Blavatsky. Y bueno, veremos cuál es el próximo chanta. Voy a leer las fuentes y después me sí. voy a dedicar al a astrólogo evidente para que ustedes vean las cosas que nos ha dejado este Madame Blavatsky. Eh, vamos a ver las fuentes. Por supuesto, el libro de Madame Elena Petrovna Blavatsky, La doctrina secreta, lo pueden encontrar en arcai.org. Están estos estos, estas citas que levanté directo que dice que los no lo, lo vea de Ceilán y las tribus africanas son cualquiera. Ese texto, ese texto lo, lo, lo levanté de ahí. Lo pueden buscar en archive.org. La biografía de Gary Lackman, este que se llama Madame Blavatsky, The Mother of Modern Spirituality. El libro de James Randi, An Encyclopedia of Claims, Frauds and Hoaxes of the Occult and Supernatural, donde se dedica James Randi a, a desmitificar este, chantas, básicamente, en ese libro. Y este, un artículo de, Barton, este, de J. Barton Scott, The Unmasking of a 19th Century Occult Imposter, que lo pueden encontrar en atlasoscura.com. Y el gran inspirador de, esta, de este programa, el podcast de Sebastian Major, Uh, our fake History, los episodios de Who Was the Mother of the Occult, episodios 66 al 68, y Wikipedia, por supuesto. Y ahora sí, yo creo que vean lo que nos dejó Madame Blavatsky. Esto es lo que nos dejó Madame Blavatsky, además de Nazis y History Channel. Eh, observen, yo creo que usan la foto, que acá hay como una especie de deidad hindú, acá, como deidad hindú. Esta señora claramente es brasilera, ¿no? Pero por alguna razón, por una deidad de hindú, porque es lo que nos enseñó Madame Blavatsky. Estoy en el mismo lado, entonces hay que mezclar. Más abajo, bueno. Una deidad hindú, ahí la pueden ver. Vamos a leer. Astróloga vidente, Renata María. Tarot, caracoles, cartas. Te tira el tarot, los caracoles y las cartas. Todo. Uh -huh. No te dejes engañar. No, no, voy a leer. No te deje engañar con promesas falsas. Venga a encontrar tus respuestas con mucha responsabilidad y respeto. Por medio de un trabajo serio, con una gran influencia de las estrellas y los guías de luz. Ya, ah, aparecieron no los guías de luz, aparecieron no, no maestro. los maestros, apareció. Sí. Por medio de un trabajo serio con una gran influencia de las estrellas y los guías de luz, iremos a auxiliar en la procura de las respuestas en tu vida. Está como podemos ver claramente esta señora Renata María es brasilera y, y está, está, todo, sí. está todo redactado muy raro. Como en Saluji. Saluji. El, el amor, trabajo, vicios. En bebidas. Está raro porque después sí. de ellos no hay punto y tiene una mayúscula En bebidas. Depresión depresión y de impotencia sexual todo junto esto es todo lo mismo depresión y de impotencia sexual es lo sí, mismo si no está bien perfecto si está deprimido no de lo pone no está poniendo no <laughs> <Claro>, astróloga. <de primio. ríe> astróloga evidente Renata María vuelvo a repetir y este es el momento que para mí acá vienen los dos grandes momentos de este de, este, de, este, de lo que sería este, este folleto que es dice venga para creer llame ya pero ya con j a llame ja o sea en brasilero venga para creer llame ja no venga para creer si no no lo vas a creer es tremendo y acá es el, el momento que dice: Traga su amor. No, yo no puedo leer esto. Mostralo, mostralo, mostralo. No, lo, voy a, lo, lo voy a leer. Traga su amor para que se quede eternamente a su lado. O sea, lo que nos dice Renata María es que tenés que tragarte el amor de la persona para que la persona se quede eternamente a tu lado. Eh, es lo no que cómo... tiene si vos hablas portugués y después traducís, sí. queda re mal. Yo me di cuenta que leía mucho en inglés. Cuando escribiendo ahora mi tesis, me di cuenta que me como todos los artículos que, que, que hablo como si estuviera. Eh, escribo, escribo espantoso. Y claro, esta tampoco pasó por el corrector de faltas ni por. Esta agarró directamente en. Eso lo hizo en Canvas. En Canva agarró en Canva, no, puso acá lo, en y escribió Kamba, por en Canva te queda mucho mejor. Ahora, quiero explicar una cosa. Es, ¿Esto es real? Sí, sí, es real. Yo ayer en el... eh, estuve acá en, en Radio Camacua cuando me fui en el auto, tenía pegado eso, y me olvidé de sacarlo. Lo voy a sacar hoy de mañana cuando estaba llegando hacia acá para lanzar este programa, y era la vidente. Hay casualidades como el día que hicimos el programa de hoyo y yo tenía las cartas de hoyo hoy sin saberlo. Y, el, y, y hoy Bien que claro. hacemos el programa de Madame Blavatsky, que fue la que empezó con todo esto, nos dejó Renata María, la que nos dice que, además de los rayos de luz y eso, que tenés que tragar su amor para que se quede eternamente a tu lado. Cines más negros hay en todos lados. Y alguien tiene que ir preso. Vámonos de acá.